Renata Tebaldi, la eximia cantante que hoy se despide del público argentino, recordará una de las más bellas romanzas del repertorio operático. Es el fruto de la inagotable inspiración melódica de Francesco Chillea y corresponde al segundo acto de la acción de Adriana Lecouvreur. Io sono l'umile ancella. La próxima interpretación de Renata Tebaldi, anuncio que infortunadamente nos aproxima al final de este concierto memorable, es de aquellas sobre las cuales huelgan las referencias previas. Basta anunciarlas y todo queda dicho. Será la despedida de Mimi del acto tercero de la Bohème de Puccini. Oh,
La próxima será la última romanza de Renata Tebaldi para el público argentino. El señor Jaime Mas, director artístico de Radio Belgrano, se encargará de condensar en pocas palabras los sentimientos que a todos nos embargas. Señoras, señores, buenas noches. Radio Belgrano, que tuvo entre sus más legítimas satisfacciones artísticas la de saludar desde sus micrófonos hace muy pocas noches en su presentación a esta gran cantante que es Renata Tebaldi, vuelve a comunicarse con su gran auditorio de todo el país en ocasión de esta transmisión con la que cierra el brevísimo ciclo. La presencia de esta eminente artista ha reafirmado aún dentro de la brevedad de su paso, nunca más hondamente sentida esa brevedad, la permanente aspiración de nuestra emisora para dotar a sus programas de las notas de más alta jerarquía. Y eso es Renata Tebaldi, jerarquía artística y espiritual que deja un recuerdo inolvidable como el resplandor de una estrella que también deja la estela inolvidable en su paso rutilante. Señora Tebaldi, esta emisora y la firma anunciadora que han tenido el honor de recibiros en su nombre y en el de sus miles de oyentes de todo el país, os ruega aceptar con su más cálida admiración la expresión más cordial de su agradecimiento y los votos y augurios que para vuestra magnífica trayectoria os deseamos felices por vuestra aventura personal y para bien del arte que es fuente de belleza en nuestra vida. Nada más. Y ahora, la última interpretación prometida. La romanza inmortal que Giacomo Puccini, genio melódico y dramático, si lo subo, puso en boca de su Manon. Manon Lescaut, que ha de personificar en este instante la eminente Renata Tebaldi. ¶¶